Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia ni para el CELS cierra el caso. La información sobre la muerte de Luciano estaba en una causa judicial del Fuero de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay un destacamento de la policía bonaerense y no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la avenida General Paz. Lo llevó a una ambulancia del SAME, lo llevó al hospital Santoyani, donde la mamá fue esa misma noche a buscarlo, porque la familia no perdió ni un minuto para buscarlo. Otra de las cosas que está abierta a investigación es por qué en el hospital Santoyani no le dijeron nada. Si hay interrogantes que siguen pendientes y que requieren explicación y que de ninguna manera modifican el hecho previo de la detención anterior, de las torturas que la hermana escuchó cuando fue a la comisaría, lo escuchó gritar, y de la extorsión que los policías del destacamento de Lomas Mirador practicaban sobre este chico, como sobre tantos otros chicos, varones, jóvenes, pobres, de los barrios populares. Recién en ese momento, y con la participación del juez Salas y del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue posible llegar a este punto. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano, y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad, el poco valor que se da a la vida de los pobres. 5 días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un habeas corpus, que lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez Gustavo Banco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes. Y sepan todos los familiares que conocimos en este tiempo, de los pibes de Gatillo Fácil, de las personas desaparecidas, que nosotros vamos a seguir. Porque esto ya no tiene que ver con Luciano. Esto tiene que ver con la problemática de violencia institucional y esto tiene que ver con cambiar una mirada. Los pobres tenemos derecho. Tenemos derecho. Nada más. Respeto por mi familia, por favor. Necesitamos descansar ahora más que nunca, hacer un duelo que es justo y necesario y hacerlo en familia.